Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Espero que estéis súper, súper bien. Bueno, son ahora mismo las 9 menos 10. Acaba de venir mi padre a por Ainar al cole, que ahora no está currando, y Martín está dormidito. Así que voy a aprovechar a lo que me dé tiempo de limpiar y adelantar la comida, que mirar. Tengo por aquí carcamusas que he partido a taquitos pequeñitos. Las he salpimentado, las he echado cebolla y ajo en polvo. Luego le he hecho pimentón también, tomate, bueno, ya sabéis cómo las hago. Perdón, pero estoy con la alergia. Horroroso otra vez. Eso que me toma la medicación, pero estoy fatal. Y nada, pues eso, que voy a ir recogiendo cosas, barriendo, lo que me dé tiempo fregar, ¿no? Porque cuando se despierte, pues ya frego los suelos. Y ya está. Pero por lo menos para tener recogido y adelantar trabajo, como yo digo, pues sí. Siempre viene bien. Y nada, hoy vamos a ir a recoger Martín y yo a Inara al cole, que la va a hacer Ilu, porque mi madre tiene dentista y no le va a dar tiempo a recogerla. Así que a la 1 menos cuarto salgo yo de aquí, o menos 20, y voy a recogerla al cole. Así que nada, voy a preparar el tomate, guisantes y chorizo, que me hace falta el choricito también, que le echo a las carcamusas. Bueno, ahora le saco y poco más. Así que nada, voy a terminar de recoger un poco, que siempre hay trastos, como no. Ya sabéis, en una casa con críos nunca se termina de recoger. Así que eso, voy a... Bueno, aquí se ha dejado ahí en la pizarra. Y nada, hoy está durmiendo mucho, me ha sorprendido. Pero bueno, le voy a dejar descansar. Y voy yo mientras a hacer cositas. Y ya está. Y la verdad que hoy pues ya cumple 9 meses Martín. El día 12. Bueno, vosotros lo veréis más adelantado el vlog. Porque yo grabo, ya sabéis, que antes. Si no, no me daría tiempo editarlos. Y echo la vista atrás y digo, Dios mío, ¿cómo ha pasado el tiempo? O sea, hace nada estaba embarazada con una tripa enorme y ya tiene 9 meses. Madre mía, es que ya, digo, es que ya cada vez está más cerca del año. Y no me he enterado, y no me he enterado. Así que nada. A ver si también me da tiempo cambiarme estas uñas, porque es que estos colores, yo no sé si os pasa, pero estos colores más oscuros a mí me duran súper poco. Voy a maquillarme también un poco porque tengo un careto o unas ojeras que hoy he dormido bastante regular, pero bueno, pues eso. Que a ver si me da tiempo a hacer cositas y luego veo. Bueno, chicas, pues acabamos de venir de recoger a Inara. ¡Qué calor hace! Mirad, aquí está preparado Martín que va a comer y... bueno, a Inara le va a poner el babero, que se la ha quitado ya 2 veces, así que nada. Hoy hemos ido a recoger a Inara. Y se ha puesto muy contenta y Martín también porque estaba deseando salir a la calle. Así que nada, ahora mirad, tengo ya listas las carcamusas, os las voy a enseñar. Le voy a dar de comer a Martín y comemos nosotros. Mirad qué pintaza, qué brutalidad de platito. Buenísimas. Buenísimas. Así que nada. Después de acompañar de arroz blanco, de patatas, están súper, súper ricas. Bueno, chicas, aquí estoy, que son las 9 ahora mismo. Estoy dando de cenar a Martín por aquí. Como veis, le tengo puesto Dibus. Espero que no me salte el copyright de la música, por eso lo he bajado. Que si no, ya estamos con los derechos de autor. Así que, mirad, le queda todavía media papilla, está recién bañadito. A Inara por aquí. Hola, Ini. Hola. También recién bañadita. Tengo por ahí abierto, chicas, porque hace calor. Mucho. Sí, hoy hace ca más calor que ayer. Así que nada, haré la cena para Inara y para mí. Que yo la verdad no tengo ni idea qué voy a cenar. ¿Y tú, Aini?
Sopa. Bueno, pues Como mañana vamos a hacer sopa y filete, pues para no sí, tener la mañana es verdad. ahí y... Es verdad. Bueno, pues la voy a hacer una sopita, que luego, bueno, se come dos platos. No siempre come sopa. Por ejemplo, ayer no grabé y Pescado, comió pescado con tenerte patatas. la tortilla francesa, Eso alguna es. Hay salchicha. veces que no grabo y come más cosas, pero bueno. Yo Muchas sé que la cosas. mayoría de vosotras no lo dice, pero hay muchas otras que sí. Así que, pues eso, que voy a hacer la cena ahora, luego os enseñamos. Terminarle de dar la cena, que hemos dado un paseíto. La Inara se ha llevado la bici, ¿a que sí, Aini? Sí. Se ha llevado la bici y hemos dado un paseíto por salir un poco. Y mañana es la fiesta de las Pumas, así que bajaremos un ratito que Y yo se. me voy a poner gafas porque obviamente la última vez se me escurrieron los ojos y los de espuma. Es verdad. Así que mañana bajaremos un rato a que se divierta Inara. Y nada, que ahora os enseñamos la cena de hoy. Bueno, chicas, pues ya estamos aquí, que el Martín ya ha cenado y Ainara haciendo la cena, que mirad, por aquí. Me he hecho ya las estrellas, los fideos Sí. que tengo que remover. Se está haciendo sopita, que la sobra para dos veces. Y yo me voy a hacer un poquito de fritangueo, así que ahora os enseño. Y bueno, mirad, ya estamos cenando. Por aquí tiene Ainara sopa, que la ha sobrado, ¿no? Aini, ¿te ha sobrado un poquito más? Bueno. Y mirad, yo por aquí que se ha explotado. O sea, creo que ya no sé qué le ha pasado. ¿Ha muerto en el intento? O yo no sé. Hasta ya. Bueno, tres delicias de estas de pollo. Un rollito y dos empanadillas. Mirad, Ainara está viendo Doraemon. Doraemon. Que hay que acostarse pronto, que mañana hay que madrugar. Y el gordi por aquí a lo suyo. Bueno, chicas, es el día siguiente, pero se me olvidó contestaros algunas preguntas que me preguntáis a veces sobre el gordi, que bueno, es impensable que me deje que os enseñe su dientecito, pero bueno, tiene un diente y principio de otro, de los de abajo. Tiene 9 meses, estaba un poquito retrasadito en la boca, pero bueno, da igual, no me preocupa porque Ainara fue igual. Y me preguntéis que si gatea, Martín no gatea. Es muy flojo, muy flojo, muy flojo. No quiere gatear, pero bueno, ya tiene su primer dientecito que lo he hecho hace poquito. Hace 2 semanas aproximadamente por ahí. Y no gatea. Lo que sí hace es dar pasitos de pie. Bueno, a veces corre porque ya no da ni pasos, ¿verdad, gorda? Y cuando se ríe a veces se le ve, pero no. ¿Veis? Ahí se le ve un poquito. Pero vamos, que no es impensable que le toque la boca porque no quiere. Y eso, que ya os digo, que da pasitos y eso, pero bueno. La alimentación, pues ya sabéis que. Sigo con el BLW de vez en cuando porque es muy escrupuloso a la hora de encontrarse trozos en el puré, por ejemplo, y todo eso, le da mucho horror y no lo escupe. Sin embargo, con el chupete ese de silicona, sí que le meto fruta y se lo va comiendo porque le saca el juguito y eso, y aunque se queden grumitos, sí que se lo come porque se queda muy poquito. Así que como es un chupete de silicona con agujeritos, pues ahí sí se lo come mejor. Y nada, que ayer no despedí el vlog de hoy. Quería aclaros esas dudas que a veces me preguntáis. Y nada, que aquí despido el vlog de hoy. Que muchísimas gracias por estar otro día más con nosotros. Gracias por vernos. No te olvides suscribirte y por supuesto dejarme tu comentario por aquí abajo. Y nos vemos el próximo vídeo.